Bienvenidos a este primer episodio de Sígueme el Viaje. O como dijera el maestro Peral, ¿cómo era en latín? Sequereme in itinere. ¿Puedes decir eso en latín, Macario? Sequereme in itinere. Es un nombre que se nos ocurrió al señor Franco Escamilla y a mí, porque es una frase que decimos constantemente. Estamos pensando cómo se va a llamar este programa de teorías conspiracionales y llegamos luego ¿A la conclusión? A la conclusión. Y estaban pensando en latín, como suele ser. Claro, él y yo hablamos mucho en latín. Claro. Pues encuéreme en Tinder. Encuéntrenme en Tinder. Sequéreme in itinere. Señor Checo Mejorado, ya llegó. Buenas noches, señores. Mejorado. Bienvenidos a este programa. Sígueme el viaje. Sígueme el viaje. Es nuestro programa piloto. Esperemos que sea... En las televisoras. No lo queremos vender. No, bueno, es nuestro programa cero. Sí. ¿Verdad? Se puede decir como nuestro primer programa. Sí. Y esperemos que caiga en el gusto de nuestros televidentes. ¡A la madre! ¡A la madre! Quiero comentar a la gente que ya habíamos grabado dos programas, pero sí, parece que fuimos víctimas de un atentado. Nuestros programas fueron borrados porque finalmente hablamos de cosas profundas, que hay fuerzas superiores que no quieren que se sepan. ¿Alguien no quiso que ustedes vieran esos dos episodios? ¿Algo o alguien? Algo o alguien, no sabemos, cabrón. Porque se desaparecieron de la computadora y Brian Doss y Corey dicen que no saben nada. O sea que puede ser una teoría conspiracional. Totalmente. En contra de este programa. Viejo, de eso se trata este programa. Cosas profundas. La gente no quiere que esto salga a la luz, cabrón, ¿no? Porque por algo. Por algo, finalmente, cabrón, porque quedaron ahí los secretos guardados. Tenemos un programa interesante. Este va a ser el capítulo cero, lo decía el señor Sergio Mejorado. El piloto, cabrón. Damas y caballeros, ustedes han escuchado hablar de la fuerza, han escuchado hablar de en una galaxia muy lejana, cabrón. Y lo que nunca han sabido es que la verdadera conspiración, la mano que meció la maldad para que movió los hilos. Que movió los The hilos. Puppet Master, dijera Metallica. Master. ¿Qué Master? Espérate, todavía no decimos el pedo, güey. Pon atención, pendejo. Para que Anakin Skywalker se convirtiera al lado oscuro de la fuerza. Damas y caballeros, fue Padme Amidala. Padme Amidala. ¿No fue el emperador? No, señor. No, señor. A ver. Teorías conspirativas o conspiracionales. No pudimos encontrar en ningún diccionario la palabra correcta. Entonces, teorías de conspiración. Teorías de conspiración. Secuéreme in itinere. Eso. Okay. Secuéreme in itinere. Secuéreme in itinere. Sí. Que la banda escucha eso y vibra su ser y dicen, me bajo los pantalones y métanmela en el culo. No, Macario. No significa tanto. No es ese tipo de programa. Esto es diferente. Comencemos porque nos tenemos que ir rápido, muchachos. Chingón. Ahí les va el pedo. A ver. Vámonos al meollo del asunto y de ahí nos vamos a ir hacia atrás. ¿Por qué estamos afirmando que no es el canciller Palpatine, a.k.a. el emperador, sino Padme Amidala, la mente maestra en la maldad? Vamos a entenderlo desde el primer punto. Cuando Anakin se empieza a rebelar contra el Consejo Jedi, caballeros, ¿por qué fue? Porque estaba enamorado de la chica. Okay. De una chica que misteriosamente, mis queridos canales, no envejece, cabrón. Okay. Y nadie se está sacando de onda que cuando Anakin la conoce, él es un morrito y aquella ya estaba en una edad peluda y berijona. ¿Estamos hablando de que el Anakin tenía unos 8 o 10 años? Era un niño, cabrón, no tenía más. ¿7, 6 años? Exacto, y aquella... Ya era la reina más joven en su planeta. Sí, pero reina, ya era una mujer adulta. Sí, ya sabía. Tenía por lo menos sus 16 años. Sin pedo. Sin pedos, cabrón. ¿Qué? Porque decían menor de edad, pero no sabemos cuál es la legislación en el planeta Naboo. En el planeta Naboo. Ahorita te lo investigo. Sin problema. Por favor. Ahora. Pero vamos siguiendo el viaje, que puede ser que en la constitución de ese planeta la edad adulta era 16 años. Vamos pongamos a que 16 años, o sea, por sexualmente, lo menos tenía el doble. Sexualmente ya podía ya tener relaciones sin tener ninguna reprobación o sin ninguna consecuencia de cárcel, por ejemplo. Que además pues era la reina. A la reina normalmente se le permite coger antes, pero vamos a entender que Anakin era un niño, tenía inocencia y él dice, eres un ángel. Él no la ve como que chichotas. No la ve como que. A ver, tiempo. Aquí tengo el dato. Amidala fue elegida reina a los 14 años. Ok. No sabemos si llevaba 2 años en el reinado. No sabemos. Sabemos que era reina para cuando empezaron los primeros atentados. Primer dato. Ahí está. 14 años mínimo. Mínimo. De ahí para ahora, déjame ver. ¿Qué edad tenía Anakin? Ajá. ¿A qué edad conoció Anakin a Amidala? Perfecto. Ahora. Otra cosa que... Según por sus dientes, tenía 6 años ya.
Sí, por lo que menos. Tenía los permanentes, 6, 7 años. ¡Qué mamá! Eso. Que a ese, a ese lo que edad, es tener un experto dentista. A ese edad los dientes. Sí, señores. Forense, te acabas de aventar. Oigan, pero esta teoría que me paró además. Tantito, a mí se me. Sí. Latió. Se me latió el pito, güey. Además de las erecciones que me acaban de provocar, creo que hay algo interesante también que resulta demasiada coincidencia. Sí. Que Padme y Palpatine son del mismo planeta. Exactamente. Exactamente. O sea, no es una coincidencia. No. Ahí hay algo. Ahí hay algo. O sea, él era senador de Naboo, ella era la reina de Naboo. O sea, que a huevos se toparon en alguna peda del Congreso de Naboo. Ahí te va. De acuerdo con varias páginas, no se ponen de acuerdo, pero dicen que Anakin tiene entre 8 y 11. Ok. Perdón, a mí 11 se me hacen muchos. Sí, son muchos. Para el niño chiquitico que señor vimos. Por ese de los máximo 9. Muestra 9. Dientes que pudieran hacernos pensar que tiene 11, no lo creo. Todavía no. No creo. Okay. Ahora, bueno. Amidala dice está entre los 14 y los 16. O sea que hablamos de mínimo. Mínimo 15, ponle tú. Mínimo 15 y Anakin 9. Sí. 6 años de diferencia. Ahí se llama estupro en México. Sí, eso es estupro. Pero, y es tu problema no querer hablar de eso. Bien. Barras. Tragatatran. Y ahora que aún vámonos a seguir el camino. Cuando Anakin ya es un Jedi. Okay. Y se vuelve a encontrar en la historia. Con la ahora no reina, que está la senadora. Sino senadora. Misma posición que tenía el canciller. Que tenía quién, el canciller. Que es ahora Don Riatas. Sí, la pone de senadora para que siga en contacto con Anakin. Exactamente. Y ahora le encargan al señor Anakin, oye, tienes que cuidar a la chica, cabrón. Y resulta ser que el enamorado se empieza a rebelar. Los primeros dejos, las primeras muestras de rebelión contra el Consejo Jedi los da... por cuidar. De entrada, la Orden Jedi tiene una directriz muy clara. Uh-huh. No apegos. Sí. Así. Y cualquier relación, sea madre-hijo, padre-hijo, hermanos, pareja, no puede haber apegos. Entonces, no. Está prohibido y él, por ella, enamorado, que habrá quien me diga, es que el amor, Franco, les quiero recordar que el señor Obi-Wan Kenobi también estuvo enamorado de una reina del planeta Mandalor. Sí, sí. Y nunca se la cogió. Y el vato, ella se murió diciendo yo lo amo. Y si por él fuera, aquí te lo hago rey de Mandalor. Y Obi-Wan Kenobi, que estamos hablando de él, Jedi, dijo, mira Anakin, así era. Sí, aquí la pregunta sería nada más si Anakin se reveló por amor o por adolescencia. Ahora, ¿qué tal que no es tanto por adolescencia como por influencia? O sea, ¿qué tanto que el amor que siente Anakin por Padme es parte de el lado oscuro de la fuerza influyendo en las decisiones de este morro? Porque uh-huh. No sé si recuerdan pequeños detalles. Necesito que te acerques un poquito más tu micrófono y ustedes un poquito menos. Ok, perfecto. Vamos a abrir la historia y recordemos. Cuando empieza a tener pesadillas Anakin, siempre es estando al lado de Padme. Ok, interesante. ¿Va? Sí. Y ahora tenemos la primera pesadilla fuerte es con su mamá. Sí. Y de ahí es donde ya abrimos todo el dato. Curioso. Ok, empieza a soñar Anakin, algo le está pasando a mi mamá, necesito ir por ella. ¿Por qué hasta que ya está peludo y berijón va por su mamá, cabrón? La mamá era esclava de un pendejo, era esclavo de un pinche monito de este tamaño, ¿sabes? Que ella, siendo reina... fácilmente podrían haber regresado y en dos pedos comprar a la mamá. ¿Cuánto de la vale un puto esclavo, güey? Sí, en el universo de Star Wars. La compraban. Porque a esta señora la compraron. O sea, te la pintan bien bonita. No, la compró un güey, se enamoró de ella, se casó. Sí, cabrón. O sea, un Juan de las Pitas, un pinche granjero tuvo para comprarla. ¿Por qué chingados no iban a tener? ¿Por qué una reina de un planeta no iba a tener lana? Porque te sacan, cuando llegan primero al planeta, cuando dicen, reina. No traemos lana por X, vienen escapando, no traen camarón. Pero billetes hay. O sea, nada, ahí te va, gracias a Anakin salieron de ese planeta de mierda. Que está Twink, es un planeta de mierda. Es un planeta de mierda. Y no fue para decir, oye, qué gran favor nos hiciste... Soy reina, deja compro a tu mamá y a tu compa, güey. Porque había un amiguito de Anakin del que no se habla. Ah, claro. ¿Sí? Era su amiguito, cabrón. Era su brother, su compañero de travesuras. Y tuvo Anakin que dejar a su mamá y a su carnal. Y la pinche Padme no fue para decir,
¿sabes qué? Mira, traigo ahorita un cambiecito que me sobró ahí de las tortillas. Cómprame vamos a la mamá, al amigo y otros 10 güeyes. Ni cabrón. Siquiera tiene sí, que ir al claro. planeta. Va y mándame un Uber. Sí, mándame al Uber, cabrón. Se pidió 2 tortas en Mos Eisley en vez de comprarla. Sí, güey. O sea, eso es... Y está de acuerdo que no era una esclava cara. Y ahí te va, güey. Chíngate esto. Porque podamos decir, también el Consejo Jedi podía comprarla. Pero el que sabía de la historia de esa señora era Qui-Gon. Obi-Wan Kenobi no vivió la historia de la mamá, no totalmente. Sabía cómo estaba. Y Qui-Gon el pedo. Ya estaba pelas. Puede despegarse un poquito más. Claro, sí. Ahí está. Qui-Gon muere. Quien tendría que seguirse acordando, oye, por cierto, a mi futura suegra, uh-huh. ¿no? Claro. Digo, me voy a coger a su hijo, que ya de por sí estoy metiéndole ideas raras a un menor. Ajá. Pero como abogado del diablo, yo creo, como una reina, no puede comprar una esclava. Pero tienes algo. Pero no lo tiene que hacer ella, te puede mandar a alguien. Como dicen, puede mandar a alguien. Puede haber mandado a Jar Jar, güey. Ándale. Pues sí. Y, pero si la. Pero está muy pendejo, si hubieran quedado Jar Jar también ahí, güey. Como esclavo. Tiene un buen punto porque. Sí, te lo intercambio. Eso sí. Se lo doy 2 gungans y me das a la señora. Exacto. 5 gungans, una señora. Pero ahí lo que también es cierto, si ella decide esto, es porque no quiere a la mamá cerca, porque la mamá sería una influencia para Anakin buena. Claro. Entonces, y no entraría en todo ese drama que finalmente fue el que lo empezó a llevar cada vez más recio. Que comprueba que Padme era mala. ¿Sí? Que el caballero y tu servidor tenemos toda una teoría de que la lucha, todo Star Wars está basado en la lucha de 2 apellidos. El apellido Skywalker contra el apellido Palpatine, porque la Skywalker es Smith. La mamá de Anakin. Ella es la primera Skywalker. Ella es la primera, okay. Es la Skywalker original, ¿no? Ella es la abuela de Luke. Es la abuela de Luke. Y de, exactamente. De Leia. Leia. De, ajá. La bisabuela. Ahora, de Ben. Habrá quienes estén viendo esto y digan, ay, Franco, por favor, claro que Padme no era mala. Vamos a dar otro par de datos. Avancemos en esto. Uno así rapidito. Sí. Si usted ha visto la serie o la saga de Clone Wars o las Guerras Clon, habrá visto que hay muchas misiones en las que Anakin fue acompañando a Padme Amidala para ayudarle. Pero una cantidad infame de misiones, ¿ok? Las que vienen ahí documentadas, más las que no sabemos, porque dentro de la serie se hace mención a otras misiones que nosotros no vimos. Uh-huh. ¿Sí me explico? Como cuando dices, ah, ¿te acuerdas de Veracruz? Así ellos, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿te acuerdas de tal? Nunca salió en la serie, pero se menciona. O sea, sucedió. Sucedió. Hay un vínculo emocional, ¿ok? Chingate esta, güey. Tengo que leerlo para no cagarla. Se la mandé al señor Macario Brujo de madrugada que estaba viendo Clone Wars. Y si ustedes ven la 4ª temporada, en el episodio 4, si mal no recuerdo, es en este episodio los Gungans capturan al general Grievous, que es el que dirige todo de la Federación de Comercio. ¿Cómo se llaman ellos? Los separatistas. Los separatistas. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo que los Gungans atrapan a Grievous, el Conde Dooku captura a Anakin Skywalker y le sugiere a los Gungans y a Padme, que está ahí, vamos a hacer intercambio de prisioneros. Una práctica que se ha dado en todas las guerras en la historia de la humanidad, güey. Claro. Es un acuerdo. Uh-huh. Es parte del acuerdo de Versalles. No sé, ¿verdad? Pero bueno, le hicimos intercambiar. Tú me das a Grievous, yo te doy a Anakin. Y Padme dice que no, güey. Okay. Los mismos Gungans le dicen, Evata, es Anakin. De hecho, uno de los Gungans, ¿se acuerdan en la película? Hay un güey que sale de Kamoto, de Jar Jar Binks, no recuerdo cómo se llama. El general, no sé. Uno que tiene como bigotitos. ¿No? Como bigotitos. Sí, ese güey muere capturando a Grievous, ¿eh? O sea, ese güey ofrece su vida, porque hasta Grievous le dice, estás tan pendejo de atacarme tú solo, y le dice él, soy una distracción. Y le caen los demás, o sea, el vato se inmola. Uh-huh. ¿No? Por la causa. Ajá. Y luego Padme dice, Neil, no vamos a intercambiar prisioneros porque si tenemos a Grievous se acaba este pedo, lo cual no es cierto. Hay un chingo de gente que pudo haber seguido con el trabajo del general Grievous. El mismo Conde Dooku es más poderoso que Grievous, no es tan importante. Y Padme dice, no, ni pedo, que se queden con Anakin. Y tienen que insistirle, güey. No hubo nadie para, yo mismo que hasta el mismo Jar ya le habría dicho, no mames, te lo andas picando desde niño. Eso es muy, muy cruel. Y lo dejas morir, hija de tu reputa madre. Y ella se avienta con esa de, nada, pues es por la causa. Dices, no, güey, no. Padme intentó dejar morir a Anakin y no me lo puede negar. La vieja le pensó. Y le pensó más de 2 segundos. Qué fuerte. Y a lo mejor, ¿qué pasa si Padme, siendo esta fuerza detrás de incluso la maldad, de Palpatine,
¿qué pasa si ella ya había decidido matarlo porque sabía que era un enemigo para los Sith? Uh-huh. Y de pronto tiene, esto es muy común en los Sith, tiene una visión en donde dice, no, este güey puede ser un Sith, güey. ¿Sí? Este güey puede ser un Sith y por eso lo voy a salvar. Ok. O sea, solo por eso lo salvo. Porque me va a servir. Porque me va a servir en el futuro, porque acabo de tener esa visión que podría ser algo que un Sith. Gentes, abran los ojos. Por favor. Esto por es favor. La es situación importante. Es, ella lo puso todo el tiempo. Ella no quiso rescatar a la mamá. No, ella la puso para que le partieran la madre los hombres de la arena. Cabrón. Exacto, sabía porque lo que además, iba a pasar. Además, él tiene una teoría que me despedorró el churro. Va Anakin Skywalker, le parte el hocico a todos esos güeyes y dice, les maté a sus viejas, a los niños, a cuanto hijo de la chingada, porque tenían un pedo de migración. ¿Sí o no? Ahora podemos preguntar o podemos asegurar que esta reina es la primera feminista de esta historia. Sí, yo seguro. Creo que es anti todo ella, anti-todo. Okay. ni siquiera lo hace por las mujeres, o sea, es yo. Okay. ¿Sí me entiendes? Claro, o sea, es su pinche ego. Soy dado. Yo nada más y los demás son muñequitos intercambiables, ¿no? Claro. Está del nabo, güey. Okay. Ahora, ¿ustedes creen que si no se queda con Anakin, se queda con Obi-Wan? No. En un momento dado, tampoco. Obi-Wan jamás hubiera hecho eso. Okay. No, Obi-Wan no se deja. Sabe que no, es demasiado poderoso. Obi-Wan lo tentó el lado oscuro de la panocha. Y dijo que no. Ahora, dijo que no. Ahí te va. ¿Estás de acuerdo, güey? Que a cualquier muchachita de 16 años, ¿va? Vamos a poner 16 años. Y va a viajar en una nave con Qui-Gon Jinn. Que es como un Marco Antonio Solís el Buki. O sea, no le va a gustar. No le va a gustar. Un niño de 8 años. Que un niño de 8 años esclavo. Que menos. O sea, ni dinero ni la edad, güey. Uh-huh. Y en esa misma nave viene Obi-Wan Kenobi en su etapa de Padawan. Ajá. O sea, pelito corto, trencita de Padawan. Guapetón. Joven, pero no tan joven. Más grande que Padme. Claro, es el punto del medio. ¿Quién de esos perfecto. Tres le hubiera gustado a cualquier muchacha de 16 años? Pues evidente. Obviamente. Depende dónde hubiera estudiado. Si es con el EP, le hubiera gustado Marco Antonio Solís. Suponiendo, ¿no? Pero era reina. Ella pero estudió en el TEC. Ella es el TEC. Un poquito más abajo tu micrófono, Checo. Yo diría que del ¿tú traes los audífonos, hijo de...? No oyes el... Es que cree que se escucha más misterioso. Sí, no. Él dice, ¿qué poco con Macario que está saturando? ¿No? Yo diría que estudió en el ITAM, porque es un pedo más de políticos. Y así, ándale, ¿no? El ITAM ándale, es una escuela sí, más onda, de políticos. Pero el IPADE. No le tiró el calzón, Obi-Wan. No, porque sabía, güey, que no era con él el pedo, güey. Sí, que nunca iba a ceder, por favor. Nunca iba a ceder. Porque estamos hablando que aparte de los atributos de Obi-Wan, era bueno para los putazos. Uh-huh. Él fue el que mató a Darth Maul. No fue Anakin, no fue Qui-Gon. Fue el señor Obi-Wan Kenobi. Cabrón, a la hora que se revientan el hocico Obi-Wan y Anakin, Obi-Wan le revienta el hocico. Estás Anakin. Hablando a de la hora de el los Jedi. Putazos es... Es más, le perdonó la vida. Sí, sí. Cabrón, pero en chingadazos. Incluso cuando se enfrenta muchos años después de nuevo con Darth Vader ya, sí. En realidad él se deja morir. Se deja morir, no pues se así. Ve que le esté ganando. Y es un anciano. Y es un anciano. Sí, cabrón, y el otro tiene toda la tecnología de punta y la chingada. Que de hecho sí se vio un poquito mierda. Poquito mierda, Obi-Wan, en dejarlo ahí, güey. O sea, primero lo deja como al tabique, sin brazos y sin piernas. Sí. Si lo dejó como a Chompín. Sí. Y lo deja a la orilla de un río de lava, güey. O sea. Sí, desde las piedras dices, ¡ah! No mames, estoy quemando el culo, güey. O sea, era para que ya lo hubiera sin matado. Sin piernas, ¿no? Sálvame sin o mátame. Pero sí, esto pero que estás haciendo está más mierda todavía, ¿no? Sí, está a lo mejor este fue el momento oscuro de Obi-Wan. Que dijo, hijo de tu puta madre, por tu culpa no me cogí a Satín, güey, la Mandalor, güey. Y luego sales tú con estas mamadas. Yo creo que ahora te quemas, hijo de tu puta madre. Pues que también se había pasado de chori ya había matado a todos los Jedi y se había matado a los Younglings, cabrón. La neta, sí merecía ella. Un poco se lo merecía. Pero entonces, si Padme es la mera mera, cuando ella muere, ¿está haciendo un sacrificio por el lado oscuro o está trascendiendo su energía? ¿Se le está pasando a Palpatine? Porque bien vemos que en la último episodio de la saga Skywalker, Palpatine le dice a Rey, yo soy todos los Sith. Uh-huh. Entonces quizá Padme ahí, también. Ahí Padme decide que le pasa la energía es a que Palpatine. La muerte de Padme también es un poquito borrosa, güey. Es rara. Porque es rara, ¿de qué cabrón. Muere, güey?
Sí, le dicen, la causa es tristeza. Chinga, no hay ninguna situación física, sí. Se está muriendo de tristeza. A te creo que por tristeza sí. Se suicide. Sí. Pero nadie se muere de tristeza, ¿eh? Ahí les va. ¿Sabes qué es lo que hizo? Dejó sin hijos a dos niños, nada más. Digo, sí. Sin madre, es sí, lo que sí, hizo. Sí. ¿Por qué? Porque es una vieja desalmada y ojeta, sí. Cabrón. Ahí te va, esta teoría es lo más mamón que he descubierto en esta investigación. Síganme, ya este pedo muy cabrón. A ver el viaje. ¿Va? Curiosa y extrañamente, la raza de los cambiadores, que no me acuerdo el nombre genérico, pero hay todo un planeta uh-huh. De los cambiadores, que es la vieja que lo intenta matar, ajá, supuestamente, ajá. Que dices, no mames, el pedo viene desde arriba, cabrón, la quiere matar un Lord Sith. No iba a ver su puta trampita. No hemos explicado pendeja. Eso, ¿eh? No hemos explicado. Explica tú esa parte, que desde ahí nace este programa. Aunque okay, pensé es hermoso, que la querías explicar. Voy a explicar una parte del cambiador, pero por tú favor. Explica el otro. Bueno, por favor. Toda esta idea de este programa de... Está precioso. De Sígueme saber. El Viaje. Sí. Está basado en un texto que leí en una página de memes de Star Wars que se me hizo algo interesantísimo. Si han visto el ataque de los clones... ¿Sí, va? Se llama el ataque de los clones. Sí. La 2. El episodio 2. Sí. Intentan matar a Padme Amidala. Uh-huh. ¿De dónde viene sí, la orden, güey? Se supone que el canciller supremo, Palpatine, quiere matar a Padme. Uh-huh. Dices tú, ¿por qué la quiere matar? No sé, pero la quiere matar. Que por un tema político, que la chingada. Ok. Como si este cabrón no tuviera ya todo el puto poder, güey. Ya tiene el ejército que está programado para traicionar a los Jedi con la Orden 66. Ya tiene todo listo. Y le estorba a Padme. ¿Y cómo la manda a matar? Le dice al Conde Dooku, necesito que muera esta pinche vieja. Y el Conde Dooku dice, ah, ok. Y contrata a Jango Fett, un mercenario cazarrecompensas. Y Jango Fett le dice a una asesina que trabaja para él, que es una cambiaformas, necesito que mates a Amidala. Ah, y la morra agarra un robot y lo manda al cuarto de Amidala por fuera. Y el robot avienta unos gusanos, güey, que son venenosos. Como 100 pies. Para que muera Padme, ¿ok? Entonces, obviamente, los Jedi que están adentro, que son Anakin y Obi-Wan, detectan que hay algo raro. Entran al cuarto de Padme, desmadra, creo que fue Anakin con su sable de luz a estos gusanos. Y Obi-Wan se lanza sobre el robotito para perseguirlo. Después de corretear al robotito un chingo de rato, porque Anakin se va por una nave para seguirlo. Y luego encuentran a la cambiaformas. Y el mismo Jango Fett la avienta como un dardo envenenado. Y mata a la cambiaformas, que era la asesina de Jango Fett. Pero en todo este momento, en todo este tiempo, Padme estuvo sola. Con Arturito y sus achichincles, güey. Y digo, vato, si el pedo era matar a Padme, pues en lo que persiguen a la cambiaforma, Jango entra con la pistola y ¡op! ¡Pum! Ahí estás. Ahí está. O el mismo canciller de... Chinga, el emperador a la distancia, en un holograma, güey. En un holograma. Hay un episodio donde ahorca al Conde Dooku, ¿no? Así, a la distancia, en un holograma. Hijo de tu puta madre, me fallaste. Y lo suelta. ¿Estás de acuerdo que nada le costaba marcarle a Padme? No. Sí, pásamelo. Es más, con un WhatsApp, que le sí, hubiera no. mandado un WhatsApp. Pásame, oye, ¿qué onda, güey? Que te quisimos matar, sí. Pero ¿estás bien? Sí. ¿Quién está contigo ahí? ¿Están Obi-Wan? ¿Están aquí? No. ¡Ah! ¡Chingar a tu madre! Y la puede aventar por la ventana si quiere. O pudo haber mandado una puta bomba al departamento donde vivía, pero no lo hizo. Alguien que tenía todo el poder y todas las formas para hacerlo, no lo hizo. No quería matar a Padme, entonces, porque trabaja con ella. Prosiga, señor Macariola. Fuerte. Ya vas entendiendo de qué tamaño. Abran los ojos, gente. Chingada. Hicimos un descubrimiento. La especie de los cambiadores se pueden hacer pasar por muertos. Chingate esa madre. Nuestra teoría es que Padme era una cambiadora, cabrón, que se hizo pasar por muerte cuando nacen Luke Skywalker y Leia. Skywalker nunca se murió, solo se nunca envejeció. Nunca envejeció. Y ahí anda. O sea, que sigue viva a lo mejor. Claro, ahí sigue, o sigue vivo. O sigue vivo. ¿Quién dijo que tenía que ser mujer? Okay. Los cambiaformas pueden parecer mujer y no lo son. O sea, puede ser Citripio. No. A lo mejor. Con tu que no, ¿verdad? Porque es un pinche droide de protocolo. Sí le veo muy cabrón. Sí, pinche, o sea, puede ser Java, ¿no? Por suerte me están diciendo que Don Ramón. Gente, ¿qué Padme, tal? Es Padme, ¿qué tal? Nos han mentido. ¿Qué tal que mentido? Padme se convirtió en Chewbacca? Okay. Y Chewbacca, que ha estado ahí todo ese tiempo,
que en algún momento, cuando digan, ah, el Chewbacca es bien buen pedo, de pronto es como, no, güey, soy yo, hijo de su puta madre. Okay. Puede ser. Si es una ¿un Chewbacca? Un Chewbacca. Un Chewbacca. Eso explica el cariño que Chewbacca le tiene a Luke y a Leia. Los dos son sus hijos. Son de él, güey. Son de él. Ah, yo te la pongo. Mira. Sí, güey, viste cómo me grabé. Perdón. Gracias, canal, porque estaba muy ocupado riéndome, perdóname. Señores, ahí está. Si usted no quiere creernos a nosotros y prefiere creerle a George Lucas y a Disney, vaya ustedes, cabrón. Nosotros no hacemos más que cumplir con decir nuestras teorías sobre este tema en particular. Porque como dice el dicho de este programa, la verdad está allá afuera, res non verba.